aproximadamente el mediodía, terminábamos este programa en el día de ayer cuando se produjo este derrumbe en una edificación que se construye en Santiago. 4 personas fallecidas se reportan hasta el momento, daños, ahí actuaron los diferentes órganos de protección. Esto está ubicado en la calle El Sol de Santiago, es un hotel que se construye ahí. Lamentable esta tragedia que nos pone de manifiesto otra vez el tema de la seguridad laboral. Los obreros y la gente que estaba trabajando ahí trabaja sin absolutamente ninguna seguridad. Particularmente a mí me trae de recuerdo otra tragedia que ocurría hace 2 meses en Santiago. Aprovecho para dar los buenos días a todos ustedes, a los que están aquí a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están fuera de nuestro territorio y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir nuestro contenido, por sus comentarios y por su participación. Participación que queremos dinamizar de alguna manera y que en estos días le estaré conversando y diciendo de modalidades que buscan estimular precisamente que la voz de cada uno de ustedes se deje oír a través de este programa. Y como les decía, hace aproximadamente 2 meses ocurría otro derrumbe en Santiago. En esa oportunidad el CODIA certificaba que se había retirado tierra sin analizar. Es como si dejas un hueco, comienza a zarar. Miren ustedes, vamos a escuchar cómo lo cuenta la persona que grababa. ¿Cómo está ella relajando? Dios mío, se acaba de derrumbar esta parte de la calle del Materno. Dios mío, Padre de la Gloria. Fue al lado de un centro médico en Santiago hace 2 meses y el CODIA certificó que lo que pasó ahí fue que no se repuso, sacaban tierra y tierra y tierra y no reponían. Entonces le dejan hueco las laderas. Aquí hay suficiente personal profesional, ingenieros, arquitectos y demás, gente que sabe de remoción de tierra, como para que este tipo de cosas no ocurran. Lo que pasa es que si comienzan a hacerlo, habría que determinar irresponsabilidades. Yo incluso del derrumbe de ayer recibí algunas imágenes aéreas que agradezco, que me mandaron desde Santiago y que he compartido en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Instagram. Pero bueno, a esta tragedia que ocurría en Santiago y se suma una tragedia que fue un accidente aéreo ayer, en el cual moría tristemente el gerente general del Grupo Medrano, el hijo de Cookie Medrano, que se ocupaba de la gerencia desde hace años y que todo el mundo ha lamentado, la comunidad de La Vega. Así que ese grupo, que algunos estarán preguntando, bueno, pues yo he querido recuperar un poco de la historia del Grupo Medrano, que lo preparaba en Historias de Éxitos, que fue una serie que hizo el Banco Popular Dominicano, un poco para que ustedes vean cómo nació este grupo que reconocen como luchador, como trabajador, como un grupo que ha estimulado la comunicación en la región norte del país y aquí en Santo Domingo, donde también tienen intereses. Lo que hoy día conocemos como Grupo Medrano nace a finales de la década de los 60, principios de los 70, papi era técnico de lo que hoy día se conoce como Radio La Vega y sus propietarios de la época le pidieron que fuera parte del negocio ya que ellos no lo podían manejar. Papi decide seguir creciendo en la industria y crea la primera emisora FM con cobertura regional en la zona norte, Super K. Luego sigue adquiriendo distintas emisoras en diferentes puntos del país, Santiago, Santo Domingo, hasta llegar a tener 20 estaciones de radio. En ese momento, ya más o menos para la década de los 90, decide incursionar en la televisión, y lo cual, junto con la radio, nos motivó a involucrarnos con las actividades de los distintos pueblos donde teníamos emisoras de radio. En ese momento ya en más de 7 provincias del país. Telefónica también a través de WhatsApp. Puedes hacer contacto con nosotros y también en nuestras redes sociales. Buenas tardes, con 20 minutos, música de Bad Bunny sonando acá en Ritmo 96, tocando lo mejor de la música de hoy para que escribas. Nuestro objetivo es llevar sano entretenimiento a través de los medios, distintos medios de comunicación y al mismo tiempo informar acerca de todo lo que acontece en nuestro país. Tenemos la responsabilidad a través de los distintos eventos que realizamos de fortalecer la identidad nacional. Nosotros en la radio siempre tenemos el reto de reinventarnos.
Por eso nuestras emisoras, aunque son ya adultas, emisoras de más de 30 años, siempre están frescas, renovadas, porque es un reto. Si hay algo que nos ha caracterizado es la creatividad y la innovación, porque trabajamos con la gente y hemos ya visto varias generaciones venir e irse. Y sin embargo, seguimos cumpliendo con el rol de mantenernos en una constante renovación junto con nuestra audiencia. Una persona para lograr el éxito debe ser perseverante, trabajar arduamente y sobre todo tener pasión por lo que hace. Si un empresario hoy día no reúne esas condiciones, siento que no va a poder lograr sus objetivos. Edith Febles, La Cosa Como Es. Este reportaje que lo hacía el Banco Popular Dominicano del Grupo Medrano en el año 2017 nos pone de relieve cómo están integrado este grupo. Así que nuestra solidaridad a los parientes y a todos los miembros de ese grupo. Hay mucha gente que trabaja en los medios de comunicación que comenzaba por ahí también y que los he visto muy afectados, manifestando sus condolencias. Falleció Heriberto Medrano, quien era el gerente general, también Martín Vargas, y resultó herido inicialmente el mayor piloto Jesús Méndez Cuervo, que esta mañana a las 5 de la madrugada se confirmaba su fallecimiento. Quiero anunciarles que en el día de hoy tenemos el programa dividido en dos etapas. En una primera vamos a conversar con Carlos Pimentel. Carlos Pimentel, que viene desde Participación Ciudadana, nos ayuda a entender un poco la situación política de este país, el respeto a las normas, cómo va el proceso en la Junta Central Electoral, que por cierto hoy se está reuniendo desde las 9 de la mañana. Hay que decir que Participación Ciudadana tiene una larga tradición de observación electoral que incluye, por supuesto, los procesos. Y bueno, incluso podemos hablar de institucionalidad, dadas las declaraciones ayer del señor Ventura Camejo, que mucha gente se está preguntando. Ustedes recuerdan que él dijo que el pacto de Juan Dolio es un atraco, y entonces estamos mirando a ver quiénes son los atracados y los atracadores, que uno no sabe. Y bueno, Carolina Santana en La Gran Pregunta ha entrevistado a Domingo Contreras, que viene desde el ámbito municipal. Domingo Contreras, que aspira a la alcaldía del Distrito Nacional, habla con Carolina también de su situación y de la situación política de su partido. Aprovecho ahora, antes de irme a la pausa, para hacerles una invitación. Tengo unas imágenes, Yo Decido, así se titula este conversatorio que será en la tarde de hoy. Me han invitado, agradezco muchísimo a las organizaciones que auspician los Rotarios Bellavista, que auspician esta actividad y que me invitaban ahí. Está José Horacio, que pertenece a Acción Democrática, Víctor Máscaro, que es del PRD en San Juan de La Maguana, y también está Bartolomé Pujols. Así que con ellos compartimos hoy a las 6:30 de la tarde en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A las 6:30 es gratis, pueden ir, bueno, todos los que quieran. Vamos a hablar, Yo Decido, hablamos de la participación política, de las reformas de este país, de cómo lo vemos, cada uno desde su área, por supuesto. Así que muchísimas gracias, esta tarde ahí estaremos a las 6:30. Voy a la pausa, cuando regrese estoy con Carlos Pimentel.